Es una princesa. ¿Les gusta? ¿Te gustó tu regalo? Y el Randeando le traemos también. El más bebé. Traemos una muñequita. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy estamos aquí, seguimos aquí, ¿verdad? Con don Mateo y su familia. Así es, y aquí. Que las niñas se quedaron. Desde que dijimos en el video anterior que traemos sorpresas para ellas, se quedaron emocionadas. Sí, así es. Bueno, pues tenemos una sorpresa. La sorpresa es que se van con nosotros. No es cierto. ¿Qué creen ustedes que les traemos ahorita para ustedes? ¿Quién lo adivina? ¿Quién adivina? Le vamos a dar su regalo. Nadie adivina. Ah, él de verdad. Ahí. Ropa, dice. ¿Y ustedes no saben? ¿No tienen idea? No. El pantalón. Bueno, entonces ahorita les vamos a hacer entrega de unos regalitos que les buscamos, ya que gracias a ustedes, todos los que comparten los videos, pues nos han llegado bastantes cajas y a nosotros escogimos algo ahí para ellos, ya que ellos son una familia muy necesitada y lo están necesitando mucho. La otra vez no pudimos traer esto, entonces ahorita les trajimos, ¿no? Lo que traemos es gracias a María de León y de la escritora de Nueva York. Ajá, escogimos algunas cosas. Ya Damián ya le está que sacar para ver la muñeca. ¿Ustedes juegan con muñecas? Sí. ¿Les gustaría un juego con muñecas? ¿Se juegan con chuchos? ¿Quién juega? Miren nada más, qué bonito. Ay, en serio. Es mi princesa. Mira. Y ahora es un tuyo. Sí. Es una princesa. ¿Les gusta? ¿Te gustó tu regalo? Y el Randeando le traemos también. El más bebé. Traemos una muñequita. ¿Es una princesa? Sí, les gustó. Esta es la de la princesa. ¿Cómo se sienten? Felices. Y aquí a Elder. Le dejemos un peluche. Elder. Se va a quedar con él cuando se va a dormir. ¿Sí? ¿Está feliz? Está feliz. ¿Están felices? Sí. Se va a quedar con él cuando va a dormir. Hay su zapato, hay su... Dale, gracias, decirle. Gracias. Bueno, gracias. Acá las nenas están muy contentas. Agradecidas. Qué bonitas, están muy felices. Sí. ¿Te gusta mucho tu muñeca? Sí, qué bueno. Eso nos imaginamos, por eso les trajimos. Ya hace tiempo me van a decir, cuando yo voy al pueblo, me dije que voy a comprar. Ah, ya hace tiempo, ya crecí. Habiendo un bebé. Es un bebé. El Jané. Bueno. ¿Listo? Un chapulín. Jané. Un chapulín. Ahorita ya no van a dormir. Ya no, toda la noche. Pero de la mañana me van. De la niña. Uh-huh. ¿Ya no van a dormir hoy? Ya no van a dormir. Van a estar feliz con su muñequita. Soy de Jucodón. Cuando dicen soy es bonito. Ah, eso. Hablan como allá abajo. Muy su muñeca. Bueno, pues, ¿quién es el que va a la escuela? ¿Quién va a la escuela? Es los dos. Ay, es dos. Bueno, acá vamos a entregarles una mochila. Van a la escuela ahora con muchas ganas a aprender, pues. Ahora sí, queremos que vayan a estudiar. Este le damos aquí a Herminia. No, Estefanía. Estefanía. Noemí. Noemí. Ahí está. Ahí también. Sí. Para Elder. Ya que a veces va con su mamá a trabajar, lleva su atolo, su comida. Vaya. Bueno, acá les traemos más sorpresas, ¿verdad? Su bolsita, la nena. ¿Sí te gusta tu bolsita? Sí.
Ay, ¿todavía no vas a la escuela tú? No, todavía se va a ir. Lo traje, te vas a la escuela. Bueno, ahí está su bolsito ahí para está. Que ¿te cuando gusta? Salga sí. Se lo lleva. Bye. Ahí está. Bueno, acá les traemos más sorpresas. Ya que pues para le vamos a medir a ver si tenemos que les quede. A ver quién le queda a esto, pues. Yo que lo mire. Ay, Dios. No le queda. Está bonito, está bonito. Yo creo. ¿Lo va a aprovechar? Dice que le queda. Vaya. Y Dios. Sí, le voy a dar. ¿Te quedó? ¿Te ¿Sí te quedó? Sí. ¿Y te gustó? Ay, Dios, ¿cómo qué que bonito. No? ¿Cómo que no? Está bien bonito, ¿verdad? Mira, ¿eh? Probar. ¿Para este que ustedes con pantalón? Ah, no, este es. Probalo, vamos a ver si te quiere. Es ya. Sí, le quiere. Pantalón. Y eso sí que es puro algodoncito. ¿Te gusta? ¿O te gustan las botas? ¿Arica van en calera? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es que van en calera? No, ¿sí está bien este? Es que quería, este le gustó a él, un miel, pero como no es. Solo un par viene así, solo que de pantalones viene así como este. Ajá. Solo si se cambian, eso aguanta bastante. Que, a ver, ya no da también. Es que les gustó mucho. Sí, sí. Es la niña. Le queda a la nena, déjasela a la nena. Eso es bien bonito para que lo usen las mañanitas. Es que traemos esto para ella también, para el frío. Eso aguanta bastante. Mamá. Está muy grande. Está grande. Bueno, vamos a ver, este, ¿ves? Ah, sí, este es tu piecito. Ahí está, cabalito. Eso sí le queda. Sí. Está bonito. Sí, va pues sí. Con tu pantaloncito, lo vas a usar, mamita. Todo lo que ahí está. Cuando voy a poner su zapato, voy a con pantalón. Sí, pues, sí, con pantalón, ya que pues ya viene el tiempo de... Sí, como general. Bueno, pues aquí están los niños y pues La niña quería uno igualito que de su hermano, pero lamentablemente solo tenemos un par nada más. Sí, pruébelo. Bonito, muy sucio. No importa, no se preocupe. Es que acaba de venir, fue al río, fue a buscar leña, y sí, a lavar ropa también. Sí le queda. Ajá. Ahí está. Cabalito le quedó. Ella sí tiene, así canta su número grande. Esperemos que le quede. Lo que pasa es que él tiene el pie grande. No le va a quedar. No le va a quedar. Aquí al día nos llamó un señor de Guatemala, dice que va a venir mañana a ver qué va a hacer. Ah, va a venir mañana, dice. Sí, dice que va a hacer sus zapatos. Yo estoy llamando hoy, pero no me contesta. Bueno, pues esperemos que venga, ¿verdad? Pues que puede venir. No le va a quedar, Cristian. Se que, le queda. ¿Será? Ahí sale ahí en Santa, dice, viene acá en Coyabajo. Calza grande, ¿verdad? Sí, calza grande. ¿Sentí cómo le queda? Sí, queda. Tal vez no entra allá, digo yo. O tal vez hay que desatarlo un poco más. Sí, la cinta. Vamos a desatar un poco más. Sí. Te gustó mucho, ¿verdad? Qué bueno, eso es lo que nos alegra mucho, ¿verdad? Que y que están felices. No le queda. No le va a quedar, hombre. Y esos están iguales también. Eso veo yo, pero a ver qué tal es. Y aquí a don Mateo, ¿ustedes no le queda eso? ¿Que no sí. También no le queda. ¿Qué número calza? No sabemos qué número tiene. Pero Mateo, es que... ¿Cero? Muévelo, si le queda, pues lo voy a usar, ¿no? Ya que son los más grandes que tenemos ahí nada más y no tenemos más grandes. Zapato.
¿Te hace falta que este? Le falta poquito. Ah, bueno, entonces sería este, desatarle un poquito más a la cinta. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ah, qué bueno. Cabalito le queda. Qué bueno que encontramos uno para él. Le queda, pero. Sí. Ah, sí, tomó, le queda. No le aprieta, ¿verdad? No le aprieta mucho. No. Ah, bueno. Aquí le queda un poquito de espacio atrás. Ah, va. Acá vale que va a atrapar. Con el otro. Nos alegra mucho que le haya quedado un par. Hay que está muy apretado, ahí. Eso es lo malo que ya, no tenemos. Este es su estilo. Hay que jalar. Solo aquí hay que estirarlo nada más. Estirarlo bien. Bueno, a Elder sí le quedó. Papá, ahí está, Elder. Sería todo lo que había, ¿verdad? Ya no hay otro más grande ahí. No, ya no hay. Ya no hay. Bueno, pues nosotros es lo que encontramos en las cajas y pues aquí a Elder sí le quedó, dice entonces, a don Mateo no le quedó, lastimosamente, pues. Bonito. ¿Cabalito le queda? ¿Cabalito? No. ¿Sí? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Te gusta? Sí, dice. Qué bueno. Le quedó. Bueno, entonces es que se lo quede, entonces. Sí, ¿se lo vas a dejar a la Brenda? ¿Ah, sí, a la Brenda, a la chiquitita? Sí. ¿Y la otra no quiere agarrar un parecito ahí? La que tiene falda. No, la ¿cómo se llama? La que quería, la negrita. No. Si no quiere, entonces. Le vas a preguntar si no quiere, pues. No, entonces no quiere. No le gusta. No, no le gusta, si le gusta. Es que le gustó mucho el otro, dice entonces. Está bien, entonces sería solo eso. Lastimosamente ya no había más. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que van a la escuela? Lo voy a agarrar yo cuando va a crecer más allá, entonces lo vas a poner. Pero yo creo que falta mucho. Sí, falta mucho grandes, todavía, falta unos grandes. 2 años todavía. Ajá. Bueno, vamos a ver si quizás encontremos otro después. Así es. Y ya le vamos a traer. Bueno, Carlos, vamos a entregar lápices porque ya van a la escuela. Ya que esto viene. ¿Tenés? Ah, no, tú no vas a la escuela. Tú sí vas a la escuela. ¿Dónde está Estefanía? Ella muy ahí entretenida con su muñequita. Bueno, ellas. Solo ellas dos, ¿no? Que van a la escuela. Uh-huh. Y nos regala una a ellas. Vamos a. Lápiz. Ajá. ¿Va a la escuela? Sí. Da, déjales ahí. Uh-huh. Y aquí vamos a entregarles también algo que nos envió la seguidora de Nueva York, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Entonces. También hay algo tan importante, ¿verdad?, que viene entre la caja, entonces esto nos alegra bastante porque esto sirve bastante. ¿Saben qué es esto? Mira. ¿Saben qué es esto? Es para que ustedes laven bien sus dientes, ¿vieron? Para cepillar. ¿Está? Acá está, de nada, gracias, dice. Elder, un tu cepillo. Mi cepillo. Cacha jaguaré. Y aquí le vamos a... Ya, entregamos... Mamá, entregamos todo esto ya gracias a... A la seguidora de Nueva York y también a María de León. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Pues... Por todo eso y pues aquí nosotros ya hicimos la entrega de muñecas, zapatos, cepillos, dentales, pasta, dental y eso es lo que dejamos aquí. Y también las mochilitas. Sí. Para los niños. Bueno, pues sería todo en este video. Nosotros vamos a hablar en otro video con ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.